Isla Misteriosa de Julio Verne. Parte 2. El abandonado. Capítulo 13. Van a la isla Tabor a salvar a un náufrago. -Un náufrago! -exclamó Pencroff. -Un náufrago abandonado a pocos centenares de millas de nosotros en la isla Tabor. -Señor Ciro, ya no se opondrá a mi proyecto de viaje. -No, Pencroff -contestó el ingeniero. Marchará lo más pronto posible. ¿Mañana? Mañana. El ingeniero tenía en la mano el papel que había sacado de la botella. Meditó unos instantes y después, volviendo a tomar la palabra, dijo: De este documento, amigos, y hasta de la forma en que está redactado, debemos deducir en primer lugar que el náufrago de la isla Tabor. Es un hombre que tiene conocimientos bastante adelantados en marina, puesto que da la latitud y longitud de la isla conforme a la que nosotros hemos encontrado, y hasta con la aproximación de minutos. En segundo lugar, que es inglés o norteamericano, puesto que el documento está escrito en lengua inglesa. <coughs> -Eso es lógico -contestó Gedeon Spilett -y la presencia de ese náufrago explica la llegada de la caja a las playas de la isla. En cuanto a este último, quien quiera que sea, es una fortuna que Pencroff haya tenido la idea de construir el buque y probarlo hoy mismo, porque si se hubiera retrasado un día, esta botella podría haberse roto contra los arrecifes. En efecto dijo Harbert, es una circunstancia feliz que el Buenaventura haya pasado por aquí, precisamente cuando flotaba la botella. ¿Y eso no le parece a usted muy extraordinario? preguntó Cyrus Mida Pencroff. Me parece una casualidad, y nada más contestó el marino. ¿Es que usted encuentra algo extraordinario en esto, señor Ciro? Esta botella, por fuerza, tenía que ir a alguna parte. ¿Por qué no aquí? y sí a otro sitio? Ah, quizá tiene usted razón, Pencroff repuso el ingeniero. Sin embargo. Pero observó Harbert, nada prueba que esta botella flote desde hace mucho tiempo por el mar. Nada contestó Gedeón Spilett. Y el documento parece haber sido escrito recientemente. ¿Qué piensa usted, Ciro? Es difícil de averiguar por otra parte. Lo sabremos más adelante contestó el ingeniero. Durante esta conversación, Pencroff no había estado inactivo había virado de bordo, y el Buenaventura, desplegando todas sus velas, corría rápidamente hacia el Cabo de la Garra. Todos pensaban en aquel náufrago de la isla Tabor. ¿Había tiempo para salvarlo? Gran acontecimiento en la vida de los colonos. Ellos mismos eran náufragos. Sin embargo, era lamentable que otro no estuviera tan favorecido de la fortuna, y su deber era socorrer al desgraciado. Dobló el cabo de la garra y el Buenaventura ancló hacia las cuatro de la tarde en la desembocadura del río de la Merced. Aquella noche determinaron los detalles de la nueva expedición. Pareció conveniente que Pencroff y Harbert, que conocían la maniobra de la embarcación, fuesen los únicos que emprendieran el viaje. Saliendo de la isla a la mañana siguiente, 11 de octubre, Podrían llegar el 13 a Tabor, porque con el viento que reinaba no se necesitaban más que 48 horas para aquella travesía de 150 millas. Contando con que estuvieran un día en la isla y con tres o cuatro para volver, podía calcularse que el 17 estarían de regreso en la isla Lincoln. El tiempo era bueno, el barómetro subía sin sacudidas. El viento parecía fijo y todas las probabilidades estaban en favor de aquella honrada gente a la cual un deber de humanidad impulsaba lejos de su isla. Se acordó que Cyrus, Smith, Nab y Gedeon Spilett se quedarían en el palacio de granito, pero hubo una reclamación. Y Gedeon Spilett, que no olvidaba su oficio de corresponsal del New York Herald, declaró que iría a nado antes que perder ocasión semejante, por lo cual hubo que ceder a que formara parte de la expedición. Emplearon la noche en trasladar a bordo del Buenaventura algunos objetos de cama, utensilios, armas, municiones, una brújula, víveres para ocho días, y hecho el cargamento, volvieron los colonos al palacio de granito. Al día siguiente, a las cinco de la mañana, se despidieron, emocionados por una y otra parte, y Pencroff, largando velas, se dirigió hacia el cabo de la garra, que debía doblar para tomar directamente después el rumbo sudoeste. El Buenaventura estaba ya a un cuarto de milla de la costa, cuando sus pasajeros vieron en la altura del palacio de granito dos hombres que les hacían señas de despedida. Eran Ciro Smith y Nap. Nuestros amigos. exclamó Gedeon Spilett. Es nuestra primera separación desde hace quince meses. Pencroff, el periodista y Harbert respondieron a aquellas últimas señales, y en breve el palacio de granito desapareció a la vista detrás de las rocas del Cabo. En las primeras horas del día, el Buenaventura permaneció constantemente a la vista de la costa meridional de la isla Lincoln, que en breve apareció bajo la forma de una canastilla verde, de la cual sobresalía el monte Franklin. Las alturas, aminoradas por la distancia, le daban un aspecto poco a propósito para atraer a los buques a sus ensenadas. A la una de la tarde, los navegantes pasaron más allá del promontorio del Reptil, pero ya a diez millas en el mar. Desde aquella distancia no era posible distinguir nada de la costa occidental, que se extendía hasta las estribaciones del Monte Franklin, y tres horas después todo lo que pertenecía a la isla Lincoln había desaparecido del horizonte. El Buenaventura marchaba perfectamente, se elevaba con facilidad sobre las olas y corría con rapidez pencroff había aparejado su vela de flecha y con viento en popa marchaba siguiendo una dirección rectilínea según marcaba la brújula de cuando en cuando harbert le relevaba en el timón y la mano del joven era tan segura que el marino no tenía que reconvenirlo por una sola guiñada gedeon spilett hablaba con uno y otro y si era el caso ayudaba a la maniobra el capitán Pencroff estaba absolutamente satisfecho de su tripulación y hablaba de gratificarla nada menos que con un cuartillo de vino por brigada. Por la noche, la luna, que no debía entrar hasta el 16 en su primer cuarto, se dibujó en el crepúsculo para extinguirse en breve. La noche fue oscura, pero muy estrellada, anunciando un hermoso día. Pencroff, por prudencia, amainó la vela de flecha, no queriendo exponerse a ser sorprendido por algún exceso de brisa con la tela en el tope del mástil. Era quizá demasiada precaución para una noche tranquila, pero Pencroff era un marino prudente y nadie hubiera podido en esta ocasión censurarlo. El periodista durmió una parte de la noche, mientras Pencroff y Harbert se relevaban de dos en dos horas al timón. El marino se fiaba del muchacho como de sí mismo, y su confianza estaba justificada por la inteligencia y serenidad del joven. Pencroff le daba el rumbo como un comandante a su timonel, y Harbert no dejaba el Buenaventura desviarse ni una línea. La noche pasó bien, y el día 12 de octubre transcurrió bajo las mismas condiciones. Se mantuvo la dirección sudoeste durante todo el día. Y si el Buenaventura no sufría el empuje de alguna corriente desconocida, debía arribar sin desviarse a la isla Tabor. En cuanto al mar, recorrido por la embarcación, estaba absolutamente desierto. A veces una grande ave, albatros o rabiocardo, o rabihorcado, pasaba a tiro de fusil, y Gedeón Spilett se preguntaba interiormente si sería una de aquellas aves la que había llevado el, al New York Herald la crónica que le había confiado. Aquellas aves eran los únicos seres que, al parecer, frecuentaban la parte del océano comprendido entre la isla Tabor y la Lincoln. Sin embargo observó Harbert, estamos en la época en que los balleneros se dirigen ordinariamente hacia la parte meridional del Pacífico, no creo que haya un mar más desierto que éste. No lo es tanto contestó Pencroff. ¿Por qué lo dice? preguntó el corresponsal. ¿No somos nadie nosotros? ¿Es que considera usted nuestro barco un pecio y nuestras personas monos? Y Pencroff se echó a reír celebrando su propio chiste. Por la tarde, según la estimación, se podía pensar que el Buenaventura había recorrido una distancia de ciento veinte millas desde su salida de la isla Lincoln, es decir, desde treinta y seis horas antes, lo que daba una celeridad de tres millas y un tercio por hora. La brisa era débil y mostraba tendencia a calmarse. Sin embargo, se podía esperar que al día siguiente, al amanecer, si la estimación era justa y la dirección buena, Estaría el buque a la vista de la isla Tabor. Por consiguiente, ni Gedeón Spilett, ni Harbert, ni Pencroff durmieron aquella noche, que fue la del 12 al 13 de octubre, esperando la luz del día, no podían dominar su emoción. Era tan incierta la empresa que habían acometido. ¿Estaban cerca de la isla Tabor? ¿Se hallaba ésta habitada todavía por el náufrago? a cuyo socorro iban? ¿Quién era aquel hombre? Su presencia, ¿no introduciría ninguna perturbación en la pequeña colonia tan unida hasta entonces? ¿Consentiría además de cambiar su prisión por otra? Todas estas preguntas, que sin duda iban a ser contestadas a la mañana siguiente, los tenían despiertos, y al amanecer, los primeros albores del día, Fijaron sucesivamente sus miradas en todos los puntos del oeste del horizonte. ¡Tierra! gritó Pencroff hacia las seis de la mañana. Y como no cabía que Pencroff se engañara, era evidente que la tierra estaba allí. Grande fue, por consiguiente, la alegría de la pequeña tripulación del Buenaventura, al considerar que antes de pocas horas se encontrarían sobre la costa de la isla. ¿La isla Tabor? especie de costa baja que apenas sobresalía de las aguas, no distaba más que quince millas. La proa del Buenaventura, que estaba un poco hacia el sur de la isla, fue puesta sobre ella, y a medida que el sol subía en el oriente, se iba destacando alguna eminencia. Es un islote mucho menos importante que la isla Lincoln, observó Harbert, y también probablemente como ella, debido a alguna emersión submarina. A las once de la mañana, el Buenaventura no estaba más que a dos millas, y Pencroff, buscando un paraje para tomar tierra, marchaba con prudencia por aquellas aguas desconocidas. Se veía entonces todo el conjunto del islote, sobre el cual se destacaban grupos de árboles de goma muy verdes, y otros mayores, de la misma naturaleza, que los que crecían en la isla Lincoln. Pero cosa extraña. Ni la menor humareda que indicase que el islote estaba habitado ni aparecía señal alguna sobre ningún punto del litoral. Y sin embargo, el documento era explícito. Había un náufrago, y este náufrago esperaba la llegada de socorro el buenaventura se aventuró entre los pasos caprichosos que los arrecifes dejaban entre sí y cuyas sinuosidades observaba pencroff con la mayor atención harbert iba al timón y pencroff apostado hacia adelante examinaba las aguas preparado para amainar la vela cuya drisa tenía en la mano gedeón spilett con el anteojo recorría toda la playa sin ver nada que le llamase la atención. A las doce del día el Buenaventura tocó con su roda en una playa de arena se echó el ancla, se amainaron las velas, y la tripulación saltó a tierra. No había duda de que aquella era la isla Tabor, pues según los mapas más modernos, no existía ninguna otra isla en aquella parte del Pacífico entre Nueva Zelanda y la costa americana. La embarcación fue amarrada sólidamente para que el reflujo no pudiera llevársela. Y después, Pencroff y sus dos compañeros, bien armados, subieron por la orilla dirigiéndose a una especie de cono de doscientos cincuenta a trescientos pies de altura que se levantaba a una media milla de distancia. Desde la cima de esa colina, dijo Gedeón Spilett, podremos hacernos sin duda. Una idea exacta del islote, lo cual facilitará nuestra investigación. Lo mismo, respondió Harbert, que el señor Ciro hizo en la isla Lincoln, subiendo al Monte Franklin. Exacto, contestó el corresponsal, y es la mejor manera de proceder. Hablando así, los exploradores se adelantaban siguiendo el extremo de una pradera que terminaba al pie del mismo cerro. Bandadas de palomas silvestres y golondrinas de mar, semejantes a las de la isla Lincoln, huían. En el bosque, que limitaba la pradera a la izquierda, oyeron ruido en la maleza, y entrevieron el movimiento de las altas hierbas que indicaba la fuga de varios animales, pero nada anunciaba que el islote estuviera habitado. Al llegar al pie del cono, Pencroft, Harbert y Gedeon Spilett empezaron la ascensión, recorriendo con la vista todos los puntos del horizonte. Llegaron por fin a la cima. Estaban en un islote que no medía más de seis millas en contorno, y cuyo perímetro, poco abundante en cabos o promontorios, poco festoneado de ensenadas o de puertos, presentaba la forma de, una, de un óvalo prolongado. Todo alrededor del mar, absolutamente desierto, se extendía hasta los límites del cielo. No había ni tierra ni vela a la vista. Aquel islote, lleno de bosque en toda su superficie, no ofrecía la diversidad de aspectos que la isla Lincoln, que era árida y agreste en una parte y fértil y rica en otra. La isla Tabor era una masa uniforme de verdor dominada por dos o tres colinas poco elevadas. Un arroyo, cuyo curso era oblicuo al óvalo del islote, atravesaba una ancha pradera y desembocaba en el mar por la costa occidental, formando una estrecha desembocadura. Esta propiedad es bastante reducida, dijo Harbert. Sí contestó Pencroff. Sería pequeña para nosotros. Y además añadió el periodista, parece inhabitada. En efecto repuso Harbert. Nada revela aquí la presencia del hombre. Bajemos dijo Pencroff y busquemos. El marino y sus dos compañeros volvieron a la orilla al sitio donde habían dejado al Buenaventura. Habían decidido dar a pie la vuelta al islote antes de aventurarse por el interior, de manera que ninguno de sus puntos escapase a sus investigaciones. La playa era fácil de seguir, y solo en algunos sitios estaba cortada por gruesas rocas, a las cuales se podía dar la vuelta fácilmente. Los exploradores descendieron hacia el sur, haciendo huir numerosas bandadas de aves acuáticas y grupos de focas que se arrojaban al mar al verlos de lejos. Estos animales observó el corresponsal no es la primera vez que ven hombres. Los temen. Luego los conocen. Una hora después de su partida, los tres habían llegado a la punta sur del islote, terminada por un cabo agudo, y subían hacia el norte, siguiendo la costa occidental, igualmente formada de arena y rocas, con espesos bosques en segundo término. En ninguna parte había señal de habitación ni huella de pies humanos en toda aquella parte del islote que al cabo de cuatro horas de marcha quedó enteramente recorrida. Era muy extraño lo que sucedía, y debía creerse que la isla Tabor no estaba o no había estado nunca habitada. Quizá el documento tenía muchos meses, o acaso muchos años de fecha. Era posible que el náufrago hubiera sido salvado o que hubiera muerto. Pencroff, Gedeón Spilett y Harbert formando hipótesis más o menos plausibles, comieron rápidamente a bordo del Buenaventura para poder continuar su excursión hasta la noche. En efecto, a las cinco de la tarde, penetraron en el bosque. Muchos animales escaparon al verlos, principalmente, casi podía decirse únicamente cabras y cerdos, que según se veía, pertenecían a las especies europeas. Sin duda, algunos balleneros los habían desembarcado en la isla, donde se habían multiplicado rápidamente. Harbert prometió apoderarse de una o dos parejas vivas para llevarlas a la isla Lincoln. No dudaba que en una época habían llegado hombres a visitar aquel islote. Esto pareció más evidente todavía cuando a través del bosque vieron algunos senderos trazados. Troncos de árboles cortados por el hacha, y en todas partes señal de trabajo humano. Pero aquellos árboles estaban podridos y habían sido derribados muchos años antes. Los cortes hechos por el hacha estaban cubiertos de musgo, y las hierbas crecían altas y espesas en los senderos, que era difícil reconocer. Pero, observó Gedeon Spilett, esto prueba no solo que han desembarcado en este islote, sino que le han habitado durante cierto tiempo. Ahora bien, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Cuántos? ¿Y cuántos quedan? El documento dijo Harbert, no habla más que de un solo náufrago. Pues bien, si está todavía en la isla, añadió Pencroff, es indispensable que lo encontremos. Continuó la exploración. El marino y sus compañeros siguieron el camino que cortaba en línea diagonal el islote, y llegaron a costear el arroyo que se dirigía hasta el mar. Si los animales de origen europeo, y si algunos trabajos debidos a la mano del hombre, demostraban incontestablemente que había estado algún tiempo habitada la isla, no lo probaban menos algunas muestras del reino vegetal. En ciertos sitios, en los claros del bosque era visible que se había plantado la tierra con legumbres en una época probablemente bastante remota. Fue grande la alegría de Harbert al reconocer varias plantas de patatas, de achicorias, de acederas, de zanahorias, de coles y nabos, plantas de las cuales bastaba recoger la simiente para enriquecer el suelo de la isla Lincoln bueno bueno dijo pencroff esto vendrá perfectamente a nab y también a nosotros si no encontramos al náufrago al menos nuestro viaje no habrá sido inútil y dios nos habrá recompensado sin duda repuso gedeon spilett pero a juzgar por el estado en que se encuentran estas plantaciones parece que hace mucho tiempo que estuvo habitado este islote en efecto repuso Harbert. Un habitante no habría descuidado tan importante cultivo. Sí dijo Pencroff. Ese náufrago marchó de aquí. Es de suponer. ¿Habrá que admitir que el documento es antiguo? Evidentemente. ¿Y que aquella botella llegó a la isla Lincoln después de haber flotado durante algún tiempo en el mar? ¿Por qué no? dijo Pencroff. La noche se nos echa encima añadió. Y creo que debemos suspender nuestras pesquisas. Volvamos a bordo y mañana comenzaremos de nuevo, dijo el corresponsal. Era lo más prudente y el consejo iba a ser seguido cuando Harbert, mostrando a sus compañeros una casa escondida entre los árboles, exclamó: ¡Una vivienda! Inmediatamente los tres se dirigieron a la vivienda indicada y a la luz del crepúsculo. Pudieron ver que estaba construida de tablas cubiertas con una espesa tela embreada. Pencroff empujó la puerta, que estaba media abierta, y entró con paso rápido. La vivienda estaba vacía. Capítulo 14. Exploran tabor y encuentran un hombre salvaje. Pencroff, Harbert y Gedeon Spilett. Se quedaron silenciosos en aquella oscuridad. Pencroff echó yescas y encendió un montón de hojas secas. Aquella claridad alumbró durante un instante una pequeña vivienda que parecía absolutamente abandonada. En el fondo había una chimenea tosca con cenizas frías y un brazado de leña seca. Pencroff arrojó en ella las hierbas inflamadas, la leña ardió y se produjo un vivo resplandor. El marino y sus dos compañeros vieron entonces una cama en desorden, cuyas ropas húmedas y amarillentas probaban que no servían hacía largo tiempo. En un rincón de la chimenea había dos calderos cubiertos de orín y una marmita boca abajo. Junto a la puerta había un armario con algunos vestidos de marino deteriorados por la humedad. En una mesa, un cubierto de estaño y una Biblia, también enmoecida y en un rincón algunos instrumentos una pala, un asadón, un pico, dos escopetas de caza, una rota. En una tabla, formando estante, un barril de pólvora intacto, otro de plomo y varias cajas de pistones todo cubierto de una espesa capa de polvo, que quizá se había acumulado durante largos años. No hay nadie dijo el corresponsal. Nadie. exclamó Pencroff. Hace tiempo que esta casa no está habitada, observó Harbert. Sí. Mucho tiempo añadió el periodista. Señor Spilett dijo Pencroff. En vez de volver a bordo, creo que será mejor pasar la noche en esta habitación. Tiene razón, Pencroff, dijo Gedeón Spilett, y si vuelve su propietario, no creo que pueda quejarse de que le hayamos ocupado el sitio. -No volverá, dijo el marino volviendo la cabeza. -¿Cree usted que ha abandonado la isla? -preguntó el periodista. -Si hubiera abandonado la isla, se habría llevado las armas y los instrumentos. Sabe la estimación de estos objetos, que son los últimos restos del naufragio. No. No repitió el marino con acento de convicción. No ha dejado la isla. Si se hubiera salvado en una canoa hecha por él, todavía con menos razón podía haber abandonado estos objetos de primera necesidad. No. Sostengo que está en la isla. ¿Vivo? preguntó Harbert. Vivo o muerto. Pero si está muerto, supongo que no se habrá enterrado a sí mismo dijo Pencroff. Y encontraremos al menos sus restos. Se acordó pasar la noche en la vivienda abandonada, la cual podría caldearse suficientemente por medio de la provisión de leña que se hallaba en un rincón. Cerrada la puerta, Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett, sentados en un banco, hablaban poco, pero pensaban mucho. Hallábanse en esa disposición de espíritu en que hay motivo para suponerlo todo, como para esperarlo todo, y escuchaban todos los rumores que podían llegar del exterior. Si la puerta se hubiese abierto de repente y se hubiera presentado un hombre a su vista, no les habría sorprendido el espectáculo, a pesar de los indicios de abandono que veían en la vivienda, y estaban preparados para estrechar las manos de aquel hombre, las de aquel náufrago. Las de aquel amigo desconocido a quien esperaban. Pero no se oyó ningún ruido, la puerta no se abrió y así transcurrieron las horas. Qué larga pareció la noche al marino y a sus dos compañeros. Sólo Harbert había dormido dos horas, porque a su edad el sueño es una necesidad. Los tres estaban impacientes por continuar su exploración de la víspera y registrar el islote hasta en sus rincones más secretos. Las consecuencias deducidas por Pencroff eran absolutamente justas, y puesto que la casa estaba abandonada y los útiles y las armas y municiones se encontraban en ella todavía, era casi cierto que su huésped había sucumbido. Convenía buscar sus restos y darle sepultura cristiana. Amaneció Pencroff y sus dos compañeros procedieron inmediatamente al examen de la vivienda. Estaba edificada en una posición escogida con mucho acierto, a espaldas de una pequeña colina, abrigada por cinco o seis magníficos árboles. El hacha de los constructores había arreglado una ancha glorieta que permitía a las miradas extenderse hasta el mar. Un pequeño prado, rodeado de una empalizada, medio arruinada, conducía a la playa, a la izquierda de la cual se hallaba la desembocadura del arroyo. La construcción era de tablas, y podía verse fácilmente que procedían del casco o del puente de un buque. Era probable que hubiera sido arrojado a la costa un buque desamparado, y que por lo menos un hombre de la tripulación se había salvado, construyéndose aquella morada con los restos del buque y con los útiles que había tenido a su disposición. Se vio más evidente todavía cuando Gedeon Spilett, después de haber dado vuelta a toda la habitación, notó en una tabla, probablemente una de las que formaban el piso del buque náufrago, estas letras medio borradas: B R. Tan. A. Britania exclamó Pencroff, que acudió a la voz del correspondal. Es un nombre común a muchos buques, y no podría decir si éste era inglés o norteamericano. Poco importa, Pencroff. Poco importa añadió el marino. Y el que ha sobrevivido a la tripulación, si vive todavía, será salvado por nosotros, cualquiera que sea el país a que pertenezca. Pero antes de continuar nuestra exploración, Volvamos al buenaventura. Se había apoderado de Pencroff cierta inquietud respecto de su embarcación. Si el islote estuviera habitado y algún habitante se hubiera apoderado de ella. Pero después se encogió de hombros, comprendiendo que era una suposición inverosímil. De todos modos, no desagradaba al marino almorzar a bordo. El camino trazado ya no era largo apenas una milla. Se pusieron en marcha, registrando con la mirada los bosques y las espesuras a través de los cuales veían centenares de cabras y cerdos. Veinte minutos después de haber salido de la casa, Pencroff y sus compañeros volvían a ver la costa oriental de la isla y el Buenaventura, cuya ancla mordía profundamente la arena. Pencroff. No pudo contener un suspiro de satisfacción. Al fin y al cabo, aquel buque era su hijo, y los padres tienen derecho a inquietarse con frecuencia más de lo justo. Subieron a bordo y almorzaron de forma que no tuvieran necesidad de comer hasta bien tarde. Y terminado el almuerzo, continuaron la expedición, suspendida con cuidado minucioso. ¿Era probable? Que el único habitante del islote hubiese sucumbido. Pencroff y sus compañeros buscaban más bien un muerto que un vivo, pero sus investigaciones fueron vanas. Durante la mitad del día registraron inútilmente los bosques que cubrían el islote. Había que suponer que si el náufrago había muerto, no quedaba ningún vestigio de su cadáver y que sin duda, Alguna fiera había devorado hasta el último hueso. Mañana, al amanecer, nos haremos a la vela, dijo Pencroff a sus dos compañeros, que hacia las dos de la tarde se habían tendido a la sombra de un grupo de pinos para descansar unos instantes. Creo, añadió Harbert, que sin ningún escrúpulo podemos llevarnos los utensilios que han pertenecido al náufrago. Yo también lo creo, dijo Gedeón Spilett y esas armas y utensilios completarán el material del palacio de granito. Si no me engaño, la reserva de pólvora y de plomo es importante. Sí repuso Pencroff. Pero no nos olvidemos de cazar dos parejas de esos cerdos que no hay en la isla Lincoln. Ni tampoco debemos olvidar una colección de simientes, añadió Harbert, que nos darán todas las legumbres del antiguo y nuevo continente. Entonces, Dijo el periodista quizás sería conveniente que permaneciésemos un día más en la isla Tabor, para recoger todo lo que pudiera sernos útil. No, señor Spilett dijo Pencroff. Me atrevo a suplicar a usted que marchemos mañana mismo, al romper el, arba, el alba. El viento me parece que muestra tendencia a saltar al oeste. Y así, después de haber tenido buen viento para venir, lo tendremos también para regresar. Pues no perdamos tiempo, dijo Harbert, levantándose. No perdamos tiempo, repitió Pencroft. Tú, Harbert, recogerás las simientes, que conoces mejor que nosotros, mientras el señor Spilett y yo cazaremos los cerdos, a pesar de no estar aquí top. Espero que lograremos capturar alguno. Harbert salió por el sendero que debía conducirle hacia la parte cultivada del islote mientras el marino y el corresponsal entraban directamente en el bosque. Vieron huir delante de ellos muchos ejemplares de la raza porcina, animales singularmente ágiles, que parecían dispuestos a no dejarse cazar. Sin embargo, después de media hora de persecución, los cazadores habían logrado apoderarse de una pareja, que se había metido en un matorral espeso cuando a pocos centenares de pasos hacia el norte resonaron gritos mezclados de horribles rugidos, que nada tenían de humanos. Pencroff y Gedeón Spilett se levantaron, y los cerdos aprovecharon aquel movimiento para huir cuando ya el marino preparaba las cuerdas para atarlos. -¡Es la voz de Harbert! -dijo el periodista. -¡Corramos! -exclamó Pencroff. Inmediatamente el marino y gedeón Spilett corrieron con toda la celeridad que les permitían sus piernas hacia el sitio de donde salían los gritos. Hicieron bien en apresurarse, porque al volver el recodo del sendero cerca de un claro, vieron al joven derribado por un ser salvaje, sin duda un gigantesco mono que trataba sin duda de jugarle una pasada. Arrojarse sobre el monstruo, tirarlo al suelo, arrancar a Harbert de sus manos y mantener derribada en el suelo la fiera fue asunto de un instante para Pencroff y Gedeon Spilett. El marino tenía una fuerza hercúlea. El periodista era también muy robusto y, a pesar de la resistencia del monstruo, quedó atado de manera que le fue imposible hacer ningún movimiento. ¿Te ha hecho daño, Harbert? preguntó gedeon Spilett. -No, no. Si te hubiera herido ese mono, exclamó Pencroff. -Pero si no es un mono -contestó Harbert. Al oír estas palabras, Pencroff y gedeon Spilett miraron al ser que yacía en el suelo. En efecto, no era un mono, era una criatura humana, un hombre. -¿Pero qué hombre? Un salvaje en toda la horrible acepción de la palabra, y tanto más espantoso cuanto que parecía haber caído en el último grado de embrutecimiento cabellera enmarañada barba inculta que le bajaba hasta el pecho cuerpo casi desnudo, salvo un pedazo de manta rodeaba la cintura ojos feroces manos enormes uñas desmesuradamente largas color de caoba oscuro, pies endurecidos como si estuviesen hechos de cuerno. Tal era la miserable criatura, a la cual, sin embargo, era preciso llamar hombre. Pero había derecho para preguntar si en aquel cuerpo existía todavía un alma racional, o si era el vulgar instinto del bruto lo único que había sobrevivido en él. ¿Estás seguro de que esto es un hombre o de que lo haya sido? preguntó Pencroff al periodista. Ah, no se puede dudar, contestó éste. ¿Será el náufrago? dijo Harbert. Sí repuso Gedeón Spilett pero el desdichado no tiene nada de humano. El corresponsal decía la verdad. Era evidente que si alguna vez el náufrago había sido un ser civilizado, el aislamiento lo había convertido en salvaje. Y quizá en una cosa peor, en un verdadero orangután, el hombre de los bosques. Roncos sonidos salieron de su garganta a través de los dientes, que habían adquirido la agudeza de los animales carnívoros, hechos para masticar la carne cruda. La memoria debía haberle abandonado, y también el arte de servirse de los instrumentos, de las armas y de la leña para hacer fuego se veía que era robusto y flexible, pero que todas sus cualidades físicas se habían desarrollado en él con detrimento de las cualidades morales. Gedeon Spilett le habló, pero al parecer no comprendía, ni siquiera le escuchaba. Sin embargo, el corresponsal, mirándole bien fijamente en los ojos, creyó observar que no se había extinguido en él completamente la razón. Entretanto, el preso no se movía, ni trataba de romper las ligaduras. ¿Estaba aturdido por la presencia de aquellos hombres cuyo semejante había sido? ¿Se había despertado en algún rincón de su cerebro un recuerdo fugitivo que le enlazase con la humanidad? Si se hubiera visto libre, ¿habría intentado huir o se habría quedado? No se sabe. Pero no se trató la prueba y después de haber contemplado al infeliz con atención dijo gedeón spilett quienquiera que sea y quienquiera que haya sido o pueda ser este hombre nuestro deber es llevarlo con nosotros a la isla lincoln sí contestó harbert y quizá a fuerza de cuidados podremos despertar en él algún destello de inteligencia el alma no muere dijo el corresponsal y sería una satisfacción para nosotros arrancar del embrutecimiento a esta criatura de Dios. Pencroff movió la cabeza con aire de duda. En todo caso, hay que intentar la prueba repuso el periodista. La humanidad nos lo ordena. Era su deber mostrarse civilizados y cristianos. Los tres comprendieron. Y sabían que Cyrus Smith aprobaría su conducta. ¿Lo dejaremos atado? preguntó el marino. Quizá andaría si le desatáramos los pies, dijo Harbert. Probemos, repuso Pencroff. Desataron las cuerdas que sujetaban los pies del preso, dejándole los brazos fuertemente atados. Se levantó por sí mismo y no dio muestras de querer huir. Sus ojos secos miraban de través a los tres hombres que marchaban a su lado, y nada denotaba que recordase haber sido ni ser su semejante. Un silbido continuo se escapaba de sus labios, y su aspecto era feroz, pero no intentó poner resistencia. Por consejo de Spilett, aquel desgraciado fue llevado a su casa. Quizá la vista de los objetos que le pertenecían haría alguna impresión sobre él, Quizá bastaba una chispa de memoria para reavivar su pensamiento oscurecido, para encender el fuego apagado de su alma. La vivienda no estaba lejos, y en unos minutos llegaron pero el preso no conoció nada, y parecía que había perdido la memoria de todas las cosas. ¿Qué podía conjeturarse del grado de embrutecimiento en que había caído aquel infeliz? sino que su prisión en el islote era ya antiquísima, y que después de haber llegado a él como ser racional, el aislamiento le había reducido a semejante estado. El periodista tuvo entonces la idea de encender fuego, creyendo que su vista le llamaría la atención, y en un momento iluminó el hogar una de aquellas llamaradas que atraen hasta los animales. La vista de la llama Pareció al principio fijar la atención del desdichado, pero en breve retrocedió y se extinguió su mirada inconsciente. Evidentemente no había nada que hacer, al menos entonces, más que llevarlo a bordo del Buenaventura, lo cual se hizo y quedó bajo la vigilancia de Pencroff. Harbert y Gedeón Spilett volvieron al islote para terminar sus operaciones, y pocas horas después. Llegaron de nuevo a la playa, llevando los utensilios y las armas, una colección de simientes de legumbres, algunas piezas de caza y dos parejas de cerdos. Todo quedó embarcado, y el Buenaventura estuvo dispuesto para levar ancla cuando comenzara la marea a la mañana siguiente. El preso quedó en la cámara de proa y se mantuvo tranquilo, silencioso sordo y mudo. Pencroff le ofreció comida, pero rechazó la carne cocida que le fue presentada, y que sin duda no le gustaba. En efecto, habiéndole presentado el marino uno de los platos que Harbert había matado, se arrojó sobre él con avidez y lo devoró. ¿Cree usted que volverá a su estado racional? preguntó Pencroff moviendo la cabeza. Quizá contestó el corresponsal. No es imposible que nuestros cuidados lleguen a ejercer sobre él una saludable reacción, porque si el aislamiento le ha puesto en este estado, no volverá a estar solo. Hace sin duda mucho tiempo que el pobre hombre se encuentra en esta situación, dijo Harbert. Es posible añadió Gedeón Spilett. ¿Qué edad tendrá? preguntó el joven. Es difícil calcular repuso el periodista porque es imposible ver bajo la espesa barba que le cubre la cara. Pero no es joven, y supongo que debe tener por lo menos cincuenta años. ¿Ha observado, señor Spilett, cuán profundamente hundidos tiene los ojos? preguntó el joven. Sí, Harbert. Pero son más humanos de lo que podía creerse por el aspecto de su persona. En fin, veremos dijo Pencroff. Tengo curiosidad de saber el juicio que dará el señor Smith sobre nuestro viaje, sobre nuestro salvaje. Veníamos a buscar una nueva criatura humana y nos llevamos un monstruo. En fin, uno hace todo lo que puede. Así pasó la noche. Y si el prisionero durmió o no, nadie lo sabe. Pero en todo caso, aunque le quitaron las ataduras, no se movió. Era como esas fieras que quedan aturdidas en los primeros momentos de su captura y se enfurecen después. Al despuntar el día, que era el 15 de octubre, se produjo el cambio de tiempo previsto por Pencroff. El viento soplaba del noroeste y favorecía el regreso del Buenaventura, pero al mismo tiempo refrescaba y debía hacer más difícil la navegación. A las cinco de la mañana se elevó el ancla. Pencroff tomó un rizo en su vela mayor y puso la proa al este, este, nordeste, para singlar directamente hacia la isla Lincoln. El primer día de la travesía no ocurrió ningún incidente. El preso continuó tranquilo en la cámara de proa, y como había sido marino, parecía que las agitaciones del mar producían en él una especie de reacción saludable. Recordaba alguna cosa de su antiguo oficio, en todo caso parecía tranquilo y admirado más bien que abatido al día siguiente 16 de octubre, el viento refrescó muchísimo, subiendo aún más al norte y por consiguiente en una dirección menos favorable a la marcha del Buenaventura que saltaba sobre las olas. Pencroff llegó a tener que aguantar todo lo posible. Y aunque no decía nada, comenzó a alarmarse por el estado del mar, que se rompía con estrépito y formando espuma sobre la proa de la embarcación. Ciertamente, si el viento no cambiaba, tardarían en llegar a la isla Lincoln mucho más tiempo del que habían empleado para ir a Tabor. En efecto, el 18, por la mañana, hacía 48 horas que el Buenaventura salió de la isla Tabor. Y nada indicaba que estuviese en las aguas de la isla. Era imposible, además, calcular el camino recorrido, ni atenerse a la estimación, porque la dirección y la celeridad habían sido muy irregulares. Veinticuatro horas después, no había todavía ninguna tierra a la vista. El viento estaba de proa y la mar pésima. Fue preciso manejar con rapidez las velas de la embarcación. Acometida grandemente por golpes de mar. Hubo que tomar rizos y cambiar muchas veces las amarras corriendo pequeñas bordadas. El 18, una ola barrió la cubierta del Buenaventura, y, sus, y si sus pasajeros no hubieran tomado antes la precaución de atarse al puente, aquella ola los hubiera llevado. En aquella ocasión, Pencroff y sus compañeros, que estaban muy ocupados en desprenderse del oleaje, recibieron un auxilio inesperado del preso, el cual se lanzó por la escotilla como dominado por su instinto de marino rompió los tablones de la borda con un golpe vigoroso de relinga para dar más pronta salida al agua que llenaba el puente, y una vez hecho esto y desembarazada la embarcación, volvió a su cámara sin haber pronunciado una palabra. Pencroff y Gedeon Spilett y Harbert, absolutamente estupefactos, le habían dejado moverse. Sin embargo, la situación era mala, y el marino tenía razón para creerse extraviado en aquel inmenso mar. La noche del día 18 al 19 fue oscura y fría. Sin embargo, hacia las once se calmó, disminuyó el oleaje, y el Buenaventura menos acudido adquirió mayor velocidad por lo demás se había portado maravillosamente en el mar ni pencroft ni gedeon spilett ni harbert pensaron en dormir ni una hora siquiera velaban con cuidado porque o la isla lincoln no podía estar lejos y debían verla al día siguiente al despuntar el día o el buenaventura arrastrado por algunas corrientes había derivado a sotavento, y era casi imposible rectificar su dirección. Pencroff, lleno de zozobra, no desesperaba, sin embargo, porque tenía un alma bien templada, y sentado al timón, se esforzaba obstinadamente en penetrar las espesas tinieblas que lo rodeaban. Hacia las dos de la mañana, se levantó de repente y gritó Una hoguera. Una hoguera. En efecto, un vivo resplandor aparecía a veinte millas hacia el Nordeste. Allí estaba la isla Lincoln, y aquel resplandor tan vivo, que sin duda era una hoguera encendida por Ciro Smith, les mostraba el rumbo que debían seguir. Pencroff, que se había inclinado demasiado al norte, modificó su dirección y puso la proa hacia aquel fuego que brillaba por encima del horizonte, como una estrella de primera magnitud.